Esta primera serie de Los Dormidos en realidad pertenece a mi primera exposición, que fue en 1980. Es un trabajo más bien personal mío, no es el trabajo que yo hacía en ese momento como trabajo en la calle, más periodístico, con la Asociación de Fotógrafos Independientes que formamos en ese momento, un poco como para defendernos legalmente ante la policía, el sistema militar opresivo. Y la serie de Los Dormidos, en realidad, dormidos siempre hay en todas las calles, pero en ese momento para mí significaba como un tiempo latente, un tiempo dormido, que nadie reaccionaba ante lo que estaba sucediendo en mi país. A mí siempre me atraía mucho la fotografía, no podía hacerla en realidad porque por motivos de trabajo yo hacía clases, yo era profesora en educación básica. Y con la dictadura terminó para mí, con el golpe militar terminó ese trabajo y ahí consideré la posibilidad de practicar fotografía porque nunca estudié fotografía, ¿no? Soy autodidacta en este tema. Entonces empecé a practicar mucho en mi casa, yo hice un libro para niños también en ese tiempo previo a atreverme a hacer estas series ya más personales y que respondían a inquietudes mías de otro orden. Mis series ahí ya empiezan a hacer como investigaciones con más largas en el tiempo. Y entonces, un tiempo después, logré hacer este trabajo, El infarto del alma, en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Este trabajo consiste en retratos de parejas de enamorados locos. Un trabajo que me gustó mucho, que le tengo muchísimo cariño y estuve con ellos más de 2 años que yo tenía que ir, porque es un pueblo que está lejos de Santiago. Entonces yo iba dormía en el hospital y entonces poco a poco fui armando este proyecto de parejas. El director que trabajó en el hospital después que yo terminé este trabajo me dijo que había sido un gran aporte para los médicos, que ellos nunca habían considerado este aspecto de sus pacientes. Entonces, siempre he pensado que logré hacer algo por ellos, pero también yo la primera exposición de esto la hice en el hospital. Y les regalé las fotos a ellos también. Cuando yo comienzo un trabajo, lo primero que quisiera es que los otros sepan lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, establecer una relación y las fotos, bueno, van saliendo como sea. Y he establecido, debido a eso, una gran amistad también con cada grupo, ¿no? Yo comencé sola este trabajo, La manzana de Adán, que es
un trabajo sobre travestis, prostitutos durante la dictadura también. Me interesó mucho las conversaciones que teníamos. Era importante para mí y empecé a grabar las conversaciones. Este tema de género, como se llamaría hoy día, ¿no? Era algo que tenía como una doble represión sobre ellos, ¿no? Los militares fueron muy duros con ellos. También el factor trágico del SIDA en ese momento corresponde muy fuerte y prácticamente todos murieron, menos uno, en este caso, que mi amiga Coral, que está acá al frente. Me interesaba enfrentarme, digamos, al cuerpo mayor, al cuerpo viejo. En ese tiempo eran más viejos que yo, ahora ya no. Y bueno, fue de nuevo este trabajo como autobiográfico, ¿no? En ese sentido, creo que aquí hay un concepto como muy especular de espejo, que me siento muy identificada con cada foto, con cada persona, ¿no? Y también fue interesante para ellos como modelos, porque nunca se habían fotografiado desnudo, entonces fue para mí, desde el punto de vista de sobre todo de las mujeres, que se atreven a fotografiarse y ellas tenían como mucha necesidad de hablar esto. Entonces yo también tengo como grabaciones de todas las conversaciones con ellos que me resulta tan fascinante como la fotografía. Yo no soy cazadora de imágenes. He buscado estos temas porque siento una gran atracción y también estoy como en una constante búsqueda, yo diría, de identidad constante.